See me, I'm nervous. What did it take? Did it serve this? Beautiful love is perfect. Baby, without you, I'm worthless. But you gotta know it takes service. Love is real without purchase. And I do nothing to hurt this. I knew it was love from the first kiss. Yeah. It don't take a lot to please me. I'm forever yours. So sit back, relax and take it slow. We ain't got too far to go before we make it. My heart is yours for the taking. So sit back, relax, enjoy the show. We ain't got too far to go before we make it. My heart is yours for the taking, but please don't break it. Baby, I want you. I want my body to haunt you. I want my lips to be on you. 'Cause nobody does it like I do. I am searching for the real you. Hands are aching to feel you. And I just wanna be near you. 'Cause nobody does it like you do. Yeah. Señoras y señores, buenas noches o buenas tardes. La poesía nos convoca en el nombre de Roberto Villalba. Siempre digo lo mismo, es una noche especial porque evidentemente Pandosúcar, la ciudad cultural del departamento de Maldonado, da muestras y sustenta esa denominación hace muchos años de la Junta Departamental de Maldonado. Por eso es un agrado presentar la obra de un poeta y de una pluma que es una de las más importantes de su generación, con un nuevo libro. Les voy a leer dos o tres telegramas que han llegado en estos momentos. Adhiero fervorosamente a la presentación del poemario Las Voces del Caminante, del querido poeta Roberto Villalba, hombre sensible, talentoso y de buen decir, en la Casa de la Cultura Municipal. Una vez más vibrará la poesía y el libro será homenajeado por sus valores que hacen de los ciudadanos seres libres y pensantes. Bienvenido a este encuentro que revitaliza la palabra y un mil aplausos de ustedes. Cordialmente, doctora Silvia Puentes de Ollenar, presidenta de la Academia Latinoamericana de Literatura Infantil y Juvenil. Nada más ni nada más. Y si será importante nuestro poeta, que llegan saludos calurosos al gran poeta Roberto Villalba desde Italia. Wilma Pereira de Vaccaro y Daniela Vaccaro saludan al poeta desde la patria italiana. ¿Eh? Bueno, podría seguir mucho rato más, pero agregamos el telegrama que ha llegado de la Comisión de Cultura de Pandosúcar, que saluda al gran poeta. Vamos a oír mejor entonces al profesor, periodista y docente, que es una línea media que ojalá jugara en Nacional, Alberto Vaccaro Pereira. Adelante. Con tantos estudiantes del liceo me siento como cualquier otro día, rodeado. Bueno, bienvenidos a todos y el encuentro es para recibir y presentar públicamente Las Voces del Caminante, libro, como decía recién Alfredo, de uno de los mayores exponentes de la literatura de la ciudad y del departamento. Roberto Villalba nació en Pandezúcar en 1955. Su vida, con cimientos de elevados valores humanos y de acentuado sentido solidario, se ha desarrollado siempre en nuestra ciudad. Su gran humildad y bajo perfil lo llevan siempre a intentar pasar desapercibido, mientras su pluma busca el sendero para cambiar el mundo entre versos
de profunda rebeldía y amor. Roberto es tan respetuoso y mesurado que nunca lo vi levantar la voz ni hablar mal de otra persona, y su actitud de no buscar sobresalir entre sus semejantes es la única razón por la cual no ha logrado un reconocimiento nacional por su valiosa poesía. Quiero aplaudir en este acto la intención de las autoridades locales y departamentales de facilitar el acceso de los lectores a la producción de escritores como Roberto Villalba o como el otro día también con Alfredo Moyano. Miguel Plava, alcalde de esta ciudad, escribió en la contratapa de este libro: pertenecientes a una zona cultural donde la poesía renueva permanentemente su presencia, reconocemos el valioso aporte de Roberto Villalba. En toda comunidad existen referentes que desde distintos ámbitos la forjan, la moldean y generan su importancia. En el terreno literario, Pan de Azúcar cuenta con Roberto Villalba como pilar necesario para sostener y reafirmar nuestro acervo cultural. Miguel Plava, Pan de Azúcar, 2017, que seguramente cuando se terminó a reunir el material para este libro. En una época, Roberto fue representante de CODEPAL, la Comisión Departamental Pro Ayuda Lisiado. Muchas personas recurrían a él por aparatos ortopédicos. Desde ese lugar comenzó a ver su vocación de ayudar a otras personas. Celoso funcionario en el Centro Progreso y muy serio corresponsal de Radio San Carlos. En su trabajo aquí en la Biblioteca Municipal durante muchos años, hizo bastante más que cumplir esmeradamente con su labor. Roberto fue un referente para los estudiantes que llegaban a este lugar en busca de material para sus tareas y para los lectores, y una influencia siempre positiva en niños y adolescentes. Pero quiero hablar del libro, simplemente que es necesario contextualizar lo que escribe un hombre que, además de lo dicho, posee una privilegiada inspiración poética. Yo no comparto la idea de traducir o explicar la poesía, porque se trata de un mensaje que está impregnado en los versos como el aroma en la flor. Mi opinión es que la poesía se siente, su mensaje trasciende la lógica fría de las palabras y el diccionario y llega al alma. Demos la bienvenida al señor alcalde Miguel Plaza. Y quiero compartir con ustedes algunos de los textos de Roberto Villalba para que se entienda de qué hablo. Un poema se titula Pido razones para no morir. ¿Qué razones hay para morir, Señor? ¿Qué razones hay para morir? ¿Qué oscuras palabras nos signaron la frente, el sagrado vientre y hasta los huesos? ¿Qué razones hay para morir, para que mueras tú, deciré, 24 años? ¿Qué razones hay para que muera el jazmín, los entrañables viejos y el caserón azul? ¿Qué razones hay para morir, Señor? ¿Qué pena hay que saldar que no nos salva en Cristo de morir? O tal vez nos salve. Estaremos todos rodeados de ceniza, seremos la ceniza. ¿Será nuestro fin lo que contemplamos, pájaro, roca, amor, aventuras? Simplemente razones para no morir. ¿Qué razones hay para morir, amigos? ¿Qué carta nos iguala a todos, nos convoca a todos, nos aniquila como pétalos? Y todo es una estrofa nada más para la muerte. ¿Qué razones hay para morir, Señor, Señor? Como decía, explicar con palabras fuera de la poesía lo que es esta poesía, creo que sería absurdo, ¿no? Realmente está todo acá. Esta se titula Elegía de los Desamparados, donde el rocío es un infierno y no termina,
donde el rocío es un cielo atravesado de jazmines, donde la sangre gira alucinada por los pechos y las manos, donde los sueños son apenas manantiales que no veo, donde la cruz es la lumbre que no alumbra y me deslumbra, donde los caminantes se pierden desgarrados gritando las locas letanías y no vuelven, donde perdemos los ojos porque ya no importa ser feliz o no serlo, donde para siempre perdemos la esperanza y será un nido de frío los huesos que dejamos. Pero ¿dónde? ¿Dónde estará Dios si es un misterio de lágrimas la vida y el mañana un puñado de jazmines secos? No les voy a dar todo el libro, por supuesto, estoy leyendo algunas que realmente conmueven, ¿no? Si uno se pone a sentir lo que seguramente sentía el poeta en el momento de escribir esto. Que quiero agregar que todo esto viene con unas ilustraciones fantásticas, están muy acordes a los textos del libro y que lo transportan cuando uno lo lee a la escena que se está invocando. Y voy a leer esto solamente porque que Roberto escriba a la biblioteca, que ha sido tantos años su pasión, ¿no? Realmente hay mucho por acá, muchas vivencias, muchas horas de trabajo, mucha gente conocida. A la Biblioteca Municipal Maestro Ricardo Leonel Figueredo. Y fue la biblioteca un tiempo de paraíso, de aprendizaje, de deslumbramiento. El idioma de mil sueños poblaron mis días, meses y años. La biblioteca fue mi paraíso, mi camino, mis proyectos. En ella multipliqué la felicidad. La comunicación de cobijar los libros y los autores fue mi mundo, nuestro mundo. La biblioteca fue mi sosiego, mi diálogo con los niños y los adultos. Para todos tuve una palabra de atención, un sentimiento, una lágrima, también un adiós. Fue dulzura gastar la vida entre esas paredes, poblada de voces, comprometido con la sabiduría y el talento de los hombres y mujeres de este mundo. La biblioteca fue mi alma, fue mi corazón, fue mi voluntad, como ayer, como tantas veces, regreso una y mil veces hasta el umbral resplandeciente de su presencia entrañable. Y el mismo Roberto dedica en un capítulo palabras para el ilustrador de esta edición, Wilman Pereira, que dice que nació en Velázquez, en Rocha, el marzo del año 72, y que desde niño fue inquieto e interesado por el dibujo, pero que entre los años 96 y 97, cuando se instaló en Pan de Azúcar, comenzó los estudios de dibujo y pintura al óleo en cursos de la Intendencia de Maldonado orientados por el maestro Eduardo de la Fuente. Y ha expuesto en varias muestras colectivas e individuales en Piriápolis, José Ignacio y Pan de Azúcar, y ha realizado murales en domicilios particulares, actualmente reside en esta ciudad. Y bueno, creo que vale la pena porque está excelente esa ilustración. Y quería leerles, Roberto también va a leer una poesía ahora en un ratito, pero piensen lo que dice la doctora Silvia Puentes de Ollenar, que no hace falta que la presentemos. Estas páginas son tiempo de amor, tiempo de muerte, tiempos que brindan el corazón, pero jamás la sensibilidad. Las voces de caminante identifican un título emblemático y simbólico. Por un lado es la voz, esencia del ser en el poeta que se multiplica mientras realiza una acción, caminar, que es más que trasladarse de un lugar a otro, es viajar y quedarse, es partir y regresar diferente, atravesar diversas estaciones. Roberto Villalba, espíritu exquisito y lector ávido, posee una personalidad armónica, apacible en su exterior, pero con un volcán de intereses que hacen eclosión en su palabra. Roberto es poeta, y quien parte al rescate de su alma es la poesía, aunque sea tan solo una estrofa nada más para la muerte.
Pero ¿de qué muerte hablamos si la palabra es llama viva? Roberto es parte de esa cofradía que convive, comparte y comulga en el tiempo sin tiempo del arte. Y sí, agazapada, la muerte acecha, queda espacio para el cielo de la infancia, la dulzura de una madre, la paz y la solidaridad. Pan de Azúcar se vuelve la ciudad de todos los que precisan del pan y de la paz, porque es parte del caos universal que nos hermana y solo se redime por la poesía. En las voces del caminante, la cruz es lumbre, que no alumbra, pero deslumbra, porque nunca es tarde para renacer. Doctora Silvia Puentes de Llenar, junto al río ancho como mar, donde el rocío es un cielo atravesado de jazmines, invierno del 2017. Yo simplemente creo que hay que felicitar a Roberto. Me decía él, y yo estoy de acuerdo, que este ejemplar lo representa profundamente. Y hojas blancas y plumas esperan su mano y su corazón. Y ha llegado el tiempo de llegar al lector, que este sea el comienzo de muchos más, de muchas más entregas que Roberto nos haga, porque ese puente se completa cuando llega al lector. Así que lo culmino a que siga escribiendo y escriba de esta manera que lo hace. Y que nos lea él uno de sus poemas, ¿no? Nunca es tarde, nunca es tarde para decir amor, nunca es tarde para encargar un hijo, nunca es tarde para soñar a quien amamos, nunca es tarde para escribir y describir el amor soñado, nunca es tarde para vivir de nuevo, nunca es tarde para creer en los demás, nunca es tarde para volver a renacer en la esperanza, nunca es tarde para soñar que regresaremos desde la otra vida. Nunca es tarde para pensar que la muerte es una mentira. Ante todo quiero agradecer al alcalde Miguel Plada, que es un amigo. Antes que así, fue un jefe, un superior de la Junta Local de Pan de Azúcar municipio, pero tenemos una amistad de muchísimos años. Gracias a él ha sido posible la edición de este librito, que contiene alguna selección de textos, ¿no? lo que se ha podido realizar. Y bueno, el agradecimiento a la Intendencia de Maldonado, por supuesto, en él a la Intendencia de Maldonado. También quiero nombrar a todos, a algunos, no todos, porque sería mucho. Mi agradecimiento en general hacia todos, a los que les gusta la poesía y a los que no les gustan también, porque puede haber alguna frase que, bueno, que llegue al corazón de los lectores. Quiero agradecer en este momento al personal de la Biblioteca Municipal de Pan de Azúcar, que me ha rodeado tantos años y que ha sido como mi casa también. La Biblioteca Municipal, en parte, ha sido un poco parte de mi hogar. En ella le he dado mi vida, parte de mi vida a la Biblioteca Municipal, y me costó mucho dolor poder separarme por razones, bueno, circunstanciales. Bueno, tuve que retirarme porque creo que había cumplido una etapa. Y después agradecer, bueno, por supuesto, a todas las compañeras que han estado conmigo durante tantos años. Nombro simplemente las últimas, el grupo que ha estado conmigo, a Nancy, a Katia, a Betty, a Rosario, en fin, a todas las compañeras que han compartido conmigo tantos días y tantas horas de la vida de mía. Quiero agradecer también, por supuesto, a los amigos Amoyano, a su familia, a Alberto, por supuesto, a Ever Cruz, al integrante de la Comisión de Cultura, al doctor Haroldo Pi también, por supuesto,
que también han sido fundamentales para apoyarme en lo que he realizado. Y me tocó vivir una época dorada de la cultura de Pan de Azúcar. En los momentos de la Comisión de Cultura, fue un momento muy, muy brillante de la Comisión de Cultura. Y realmente, bueno, por supuesto, recuerdo en este momento, no están las hijas del maestro Figueredo, pero la figura del maestro Figueredo fue esencial también, su apoyo a la biblioteca municipal. Y en fin, agradezco a todos. Disculpen si no agradezco a alguien. Y agradezco a los jóvenes que están presentes, a los profesores que están presentes, porque ellos son el futuro. Y ojalá que ellos puedan escribir poesía también, como decía un profesor que estuvo acá algún día, que puedan sentirse identificados con la poesía, ¿verdad? Que eso es lo importante. Y bueno, gratitud para todos, gratitud para Wilson González también, los compañeros de la oficina de gestión, que tanto hicieron posible para que pudiera editar este pequeño poemario. Gracias a todos. Yo les agradecemos los cuatro vuestra presencia aquí y esta pluma, una de las plumas más importantes de su generación, va a seguir escribiendo y nos va a convocar aquí. Así que muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias.